Hola, yo soy Charlie y bienvenidos a mi canal Charlie07CB. En esta oportunidad estaremos haciendo la simulación del juego de cuartos de final de la Champions, donde el Manchester City estará jugando ante el Atlético de Madrid, y estaremos haciendo esta simulación en el juego FIFA 22 para PlayStation. Y ya estamos en el juego, vamos a darle a partida inicial y ahora tendremos que seleccionar qué equipo vamos a hacer, si el Manchester City o el Atlético de Madrid. En esta ocasión vamos a hacer el Manchester City y para el partido de vuelta estaremos jugando con el Atlético de Madrid. Y ahora vamos a seleccionar en qué formato vamos a disputar estos partidos. Obvio, vamos a escoger el de Champions League. Sucede aquí algo, solo nos permite las opciones de fase de grupos, semifinal o la final. Y el partido que se va a llevar a cabo es los cuartos de final, así que estaremos utilizando las semifinales porque es la única opción que tenemos que nos da partidos de ida y vuelta. La final pues es solo un partido. Así que le damos a semifinales y vamos a escoger los equipos. Acá ya nos aparece el Manchester City y ahora solo tendremos que buscar al Atlético de Madrid. Aquí está España y el Atlético de Madrid aparece como primero. Vamos a escoger los uniformes y vamos a darle a jugar partido. Vamos a jugar contra el PlayStation y se utiliza en el nivel semi pro. Bueno, y ahora sí, vamos al juego. Vamos a caballero, suena el himno. Manchester City, Atlético de Madrid, por los cuartos de final de la Champions League. Saltan los dos equipos al rectángulo de juego y suena el himno de la Champions. Ya sonó el himno y ahora se saludan los dos equipos. Vamos a conocer las alineaciones por parte de los locales. Ahora vamos con el equipo de la visita, el Atlético de Madrid. Y ahora sí, damas y caballeros, la primera pelota será para el Manchester City. Y comienza a disputarse el partido. Jugadores defensivos, el principal dice que juegue, que no hay falta. Se viene Herrera, el mexicano, se frena. No puede hasta la marca de 2, se quitó a 3. Se viene el disparo, vamos a amarrarnos, pasamos de largo el disparo. Pero ahí estaba el defensa. Y a nuestro que la mandó al tiro de esquina. Se viene al tiro de esquina por parte del Atlético de Madrid, la pelota por los aires. Cae jugador del Manchester, no dijo absolutamente nada al principal. Decide encarar, va a meter la pelota en profundidad para Sterling, este puede ser la posibilidad. Se viene, la perdemos. Vamos hacia atrás, hacia el otro lado, para Kevin De Bruyne, el belga. Pelota en profundidad para Foden, se va a línea, va a mandar la centralización. Se viene el disparo. ¡Gol! Cayó el primero del partido. Manchester City 1, Atlético de Madrid 0. Lleva la repetición, como la recuperó Foden. Mantuvo la centralización. Y ahí estaba Sterling para rematarla. O Black no pudo hacer absolutamente nada. Anderson. Sobre un costado para Díaz. Para De Bruyne. Sterling. Se quitó la marca de 1, 2. Va a encarar. Tiene la posibilidad. Si lo jala, verá penal. Si lo jalan es penal. La centralización. ¡Larga! Palo queda en segunda instancia. La estrellamos en el palo. Media hora ya de partido. La recuperamos. Se viene la contra. Otra vez para De Bruyne. Kevin tiene la posibilidad. Va a encarar. La juega en largo. Va a ver si hace recorte. Ahora sí lo hizo. Viene el acompañamiento al centro. El disparo. Dos ya que desaprovechamos. Nunca se hace. Pero por suerte el rebote no favoreció. De nuevo para Foden. La abre Sterling. Gran posibilidad. Tenemos la posibilidad. Vamos a llegar solos contra el portero. Solos contra el portero. ¡No! ¿Por qué la picamos? Era de mandar el pase. ¡Oh, gran jugada! Prácticamente un medio sombrerito. Ahora va a encarar. ¡Ah! ¡Penal! No dio penal. ¡Wow! Finalizó el primer tiempo. Ventaja de 1-0 para el City. Vamos a ver qué nos deparan los segundos 45 minutos en esta simulación de los cuartos de final de la Champions. Y ahora sí, comienzan los segundos 45. La primera pelota para el Atlético de Madrid. Joao Félix. Este que jugó en medio de dos. Nos enredamos un poco. Es el principal que hay falta. ¡Falta! ¿A dónde? ¿A qué hora fue la falta? Se llevó la cartulina el belga. Coque, el capitán del Atlético. Veamos la repetición. Ah, ok, sí. Ya, ahora sí la vimos. Y sí, era cartulina. Estoy de acuerdo con el principal. Sorprenden. A jugada. A balón. Parado. Se va a venir el disparo. La dejan. Segunda instancia. El disparo. Grealish. El otro británico. Oh, qué espectacular jugada. Ah, el centro que no nos favoreció mucho. La recuperamos. Ah, la volvimos a perder. Pero ahí estaba de nuevo. El 10. Falta.
Falta, falta, falta. No, no, no. Ahí está, cartulina amarilla para el 10. Correa. Creo que la falta fue ante Grealish, ¿no? 10 con 3. Sí, lo hizo. Levantado. Vamos a tiro libre. Estamos demasiado lejos, pero vamos a ver qué nos sale. Vamos a probar directamente. Arco. Uf. Sin ningún problema el portero. Hacia atrás, nos da chance de regruparnos. Otra falta. Y ahora Grealish cometió la falta. Taja de uno. Uf. Griezmann, que la dejó en las manos de Henderson. Sterling, por lateral. Va a encarar, va solo, va solo, va solo. Pero nadie en el centro, nadie en el centro, nadie en el centro. Ahora sí, la centralización. Quedó corta, quedó corta. Ahora Foden de nuevo, va solo. Pelota a profundidad. Grealish, Grealish. ¡Ah, adelantado! ¿Dónde está adelantado? Veamos la repetición. No FIFA, no FIFA. También en FIFA se equivocan. Corte le dijo, ¿para dónde? Foden de nuevo. Bien. Ah, pero falta. Ya tiene la tarjeta. Ah, no, Herrera, fue Herrera. Se hubiera Correa. Solo le dice ya nomás. No. Mira, será para. Uff. No, era para Roja. Gabriel de Jesús. Buena chance, buena chance. No, porque le pegué, porque le pegué así. Era fuerte, era directo. La recuperamos. Foden de nuevo. Quito la marca de 2, 3. Vamos a encarar. Y ahora tampoco. Gabriel de Jesús, la perdemos. Uf, queda uno, uno. No, no, sí. Tiro de esquina. Pero sí, vamos a sacar la puerta para gastar los últimos segundos. Hay un corto, de nuevo regresarla al centro del campo. 2 minutos. Ahora sí. Esperando que se consuman. Ahí está. Finalizó el partido. Por la mínima, Manchester City se llevó la victoria en esta simulación de los cuartos de final de la Champions League. Ahí está el saludo entre Guardiola y Simeone. Ahí está, fin del partido. Gol por Sterling al 14. Le dio la victoria 1-0 en el partido de ida al Manchester City sobre el Atlético de Madrid. Las estadísticas que nos dejó este juego ya para ir finalizando. Posesión 51 para el Atlético, 49 para el Manchester City. Vamos al resumen del partido. Rodaba por primera vez el número 5 en el partido de ida. Se iba, pelota a profundidad, mandaba la centralización y el único gol del partido. Sterling, de pierna izquierda, la reventó ante el intento inútil del portero Black del Atlético de Madrid. Esa, prácticamente sobre el final del partido. Correa. Pero ahí estaba Ederson, mandado al tiro de esquina. Y eso fue todo prácticamente. Y esta fue la simulación que acabamos de realizar del juego de ida por los cuartos de final de la Champions League en el FIFA 22, donde el Manchester City se llevó la victoria 1-0 ante el Atlético de Madrid. Si te gustó el video, te hago la invitación a que te suscribas al canal, porque el próximo martes 5 de abril estaremos reaccionando al juego de verdad por los cuartos de final de la Champions League, donde el Manchester City estará jugando ante el Atlético de Madrid a la 1 de la tarde, hora del Salvador. También te hago la invitación que en los comentarios me dejes tu pronóstico de cómo crees que quede este juego por cuartos de final, partido de ida de la Champions League. Nos vemos hasta la próxima y recuerda siempre que nunca nos falten los goles.